¿Cómo están? Estamos viendo aquí el favorito de la gama de Virtus. Quiero comentarles que es la versión más equipada. Antes conocíamos, como bien sabían, pues solamente una sola versión. Ahorita en este caso son tres versiones. Esta es la versión más equipada. En este caso es la única que estamos hablando en cuestión a motorización turbo. Que hablamos de un motor, un litro turbo desde... litro turbo y vamos a estar haciendo pruebas de manejo. Así que bien, pues bueno, quiero comentarles algo que me gustó mucho es que ya ahora en este tema, miren, vean cómo ya los espejos son abatibles eléctricos. Como bien sabemos, ya trae el quemacocos, luz LED también, tanto frontal como trasero, que de hecho vamos a verlos por esta parte. La parte de atrás de la calavera está preciosa. Vean ustedes qué opinan. Si les gustó o no les gustó, regálenme ahí sus comentarios. ¿Qué color les gustó más? ¿El azul nuevo? ¿Este rojo? ¿Blanco? ¿Plata? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece un gran cambio y muy buenas cosas favorables en cuestión al motor turbo. Esta parte de los espejos abatibles que también es muy, muy, muy padre. El tema de traer el tema coco, que pues el logo como que en México a veces las marcas como que hacen un poquito menos eso. Y la verdad es que el mercado mexicano nos gusta demasiado, me incluyo. La verdad es que nos gusta esa parte, pues bueno, Volkswagen no la dio esta vez. El tema de que sea un litro turbo me parece perfecto. Tengo ahorita todavía disponible uno en color blanco, un litro turbo Highline, $419.990 en este mes. Y adicional, pues también comentarles, yo creo que a todos nos gusta, la verdad es que esta parte de los rines están padrísimos, son los mismos, es el mismo diseño que GTI. Sin embargo, el RIN es RIN 17, cosa que en el otro pues eran 18. Esto, otra cosa, lejos de que sea malo, yo lo veo bastante bien. ¿Por qué? Porque muchas veces traíamos RINs deportivos, RINs muy bonitos y camas padres, pero pues obviamente le estábamos sufriendo. En este caso tiene muy buen espacio la llanta, entonces esto no nos va a estar dando lata con los hoyos. Y también tiene muy buen espacio en esta parte, entonces los hoyos y demás no van a ser problemas ni para salpicaderas, ni para llantas, ni para rines. Entonces, muy buen punto. El detalle cromado en esta parte que me gusta bastante. Vamos a verlo un poquito. También recuerden que les estoy regalando un GPS. Esto es por tiempo limitado. Así que, sin problema. Y el nuevo cambio de cromo en esta parte, la manija. Y pues bueno, volante, como ya conocemos, volante forrado en piel, volante multifunciones, pantalla de 10 pulgadas, aire acondicionado, ya es touch, cargador inductivo, botón de encendido, y estas son las vestiduras que está manejando en este año. Ya es con vestidura de Lederer piel, como lo comentan, viene completo, el techo panorámico que, bueno, quemacocos, porque si no también el techo panorámico es diferente. Y así es como viene esta parte, espejos eléctricos, seguros eléctricos y todo manual. Así es como estamos viendo el interior de este nuevo Virtus 2022. Bueno, este ya es 2020, ya vienen los 2023, este fue de los últimos, así que si están interesados, por favor, contáctenme. Ya viene con luz ambiental en esta parte, les dejo una imagen de aquí del interior. Recuerden que también ya viene con conexión inalámbrica, viene con su tablero digital. La verdad es que este auto está muy completo, la verdad es que hasta me parece que dieron muchísimo. La verdad está buenísimo esta parte. Así es como manejamos nuestro nuevo aire acondicionado, en el cual ya riges tu intensidad, riges aquí el LO, los grados y demás que vas ajustando. Obviamente aquí pues es lo máximo, lo vamos acomodando, el anticirculante, que ya todo es completamente en touch. En esta parte, pues bueno, eliminamos los botones que teníamos por este lado, en el cual ya podemos controlar el start and stop, algunas otras funciones, a veces hasta la opción de la cajuela, dependiendo el modelo que vayamos nosotros escogiendo. El volante, pues bueno, ya es el nuevo, viene con el nuevo forro, muy deportivo, la nueva bolsa de aire y el nuevo logo dimensional. La verdad es que viene muy, muy equipado. Ahorita lo tengo con seguro por $2,999. Tenemos unidades, me queda una. Así que si la estás buscando, por favor, contáctame. Podemos tomar tu auto a cuenta. Así que, pues bueno,
También otro punto muy importante que me gustó es que ya viene con la iluminación en LED, cosa que estaban perdiendo, estaban metiendo incluso iluminación amarilla y pues bueno, también ya viene el LED. Entonces estos detalles hacen muy, muy buenos cambios, así que la verdad para todos aquellos que están buscando, lo tengo disponible en color blanco, contáctenme. Y pues bueno, no olviden suscribirse, recuerden que Alex Reséndiz aquí está siempre para servirles y vamos a hacerles los mejores presupuestos. Una última vista de cómo se ve esta preciosura para mi amigo Dani, que le estoy regalando aquí la película y por todo lo que ya es su tercera compra, se va súper contento. Así que pues bueno, así como él, ven tú y estrena con nosotros y date cuenta por qué nosotros somos las mejores opciones. Vean cómo le estamos entregando su auto, se va muy contento el día de hoy. Y pues bueno, no olviden suscribirse. Tengo otros modelos, tengo también Trendline, tengo Comfortline azul disponible. No olviden suscribirse, les dejo el inventario de seminuevos, así como también recuerden que podemos tomar su autocuenta. Y también mi amigo Dani se lleva su cerámico para su vehículo, así que no olviden suscribirse, cuídense mucho.